Se aprobó la ley corta antiterrorista hace algunas semanas en el Senado, pero también deja algunas conclusiones, como que, por ejemplo, hay que avanzar en materias de fortalecer la inteligencia del Estado. Uno de los temas que se vio, por ejemplo, hoy en la Comisión de Defensa del Senado, conversamos con el presidente de esta instancia, el senador Víctor Pérez. Senador, ¿cómo está? ¿Cómo está? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Uno de los temas es fortalecer justamente la inteligencia del Estado. Se está tratando de avanzar en esto para abordar temas más integrales, tal como usted nos había contado. Yo creo que nunca antes en Chile se había debatido tanto con respecto a materias de seguridad, inteligencia, temas militares. Modificamos también hace muy pocas semanas atrás todo lo que es el financiamiento de las Fuerzas Armadas, que una, yo diría, uno podría aplicar el concepto de revolucionario, absolutamente distinto a lo que se había hecho siempre. Y ese nuevo financiamiento va a exigir al mundo civil, al mundo político, a los partidos, a la academia, tener un rol muy fundamental, porque a partir de ahora, para poder definir el financiamiento, se tiene que definir una política de defensa, una política militar. Y eso lo hace el mundo político y lo que es ya el desarrollo de las fuerzas, propiamente el mundo militar. Por lo tanto, eso significa tener especialistas, tener personas que sepan sobre defensa. Algo que nunca antes nos habíamos preocupado ni interesado. Yo creo que eso es, a mi juicio, lo principal. Después, tal como dices tú, modificar una cosa que es de seguridad básica, que es cómo enfrentamos el fenómeno terrorista. Las policías hoy día tienen un poco las manos atadas. No tienen una serie de técnicas de investigación para poder enfrentar al mundo violento, al mundo terrorista. Y además poco información de inteligencia. Y por eso es muy importante entregarle atribuciones al Ministerio Público y a las policías para poder tomar decisiones que les permitan incluso evitar actos terrorísticos, porque las normas que aprobamos son cuando existen indicios o sospechas que alguien o algunas organizaciones quieren cometer un acto, no solamente cuando el acto está cometido. Claro. Y por lo tanto ahí un avance importante. Desatarle las manos al Ministerio Público, a la policía, para enfrentar a los violentos, a mí me parece fundamental. Junto con eso estamos con el proyecto de modernizar a nuestras policías. La seguridad ciudadana es una cosa esencialmente dinámica. Los delitos van mutando, van cambiando. Antes el plan cuadrante era fundamental, hoy día el plan cuadrante prácticamente no es la herramienta fundamental para enfrentar a la delincuencia, son otras las normas, son otros los procedimientos, por lo tanto modernizar a nuestras policías es una tarea que estamos abordando con mucha fuerza. Y ahora estamos en pleno tratamiento de lo que es fortalecer el sistema de inteligencia del Estado. ¿Qué es lo que es, en breves palabras, el fortalecimiento del sistema de inteligencia del Estado? Es que el presidente de la República, que en definitiva que toma las decisiones, tenga todos los antecedentes, todos los elementos de juicio para tomar decisiones adecuadas en materia de defensa del país, en materia de seguridad ciudadana, en materia de seguridad militar, todo porque esa inteligencia le da los elementos para tomar esa definición. Como puedes ver, en materia de seguridad ciudadana, en materia de defensa, tenemos una agenda extraordinariamente intensa que yo creo que va a modernizar el país en un área que la ciudadanía siente como muy cercana, muy propia, pero que tiene que ponerse a la altura de los tiempos. Qué extensa y qué es necesaria, tal como lo fue una de las leyes que probablemente se han aprobado dentro de este año o en los últimos años en el Congreso, que ha sido de las más importantes, el nuevo mecanismo de financiamiento de las Fuerzas Armadas, que básicamente va a derogar la ley del cobre, establece un nuevo mecanismo, la derogó. Qué importante eso es, por un lado, para Codelco, pero qué importante también es para las Fuerzas Armadas que tengan este mecanismo, que también es más democrático, que le entrega un rol al Estado, al Ministerio de Defensa. Lo que nos están viendo, ¿qué defensa quiere Chile tener? ¿Qué política de defensa quiere tener? Chile es un país pacífico, Chile es un país que no tiene ningún anhelo de anexar terrenos ni conquistar terrenos de nuestros países vecinos. No, Chile está su territorio y por lo tanto defender su territorio. Y por lo tanto tiene que tener fuerzas armadas disuasivas, que tengan una capacidad estratégica tal que quien quiera atacar a Chile lo piense dos o tres veces. Y yo creo que eso se ha visto en los conflictos de La Haya, con Perú, con Bolivia. Indudablemente el hecho de tener una capacidad disuasiva ha hecho que quienes tienen anhelos de territorio chileno vayan a instancias internacionales, a otros lados. Yo creo que eso
Es muy importante. Por eso esas capacidades estratégicas hay que mantenerlas. Nosotros no queremos crecer, tener fuerzas armadas más potentes que las que tenemos ahora. Queremos mantenerlas en capacidad, en alistamiento, en preparación. Tenemos fuerzas armadas de primer nivel. Nuestra fuerza aérea, también nuestra armada y el ejército, tienen la capacidad de combatir con lo que se llama el nivel OTAN. Y por lo tanto, por eso vamos a una serie de ejercicios mundiales de seguridad que los cuales nuestras fuerzas armadas están invitadas. Por eso también nos están pidiendo permanentemente la participación de las fuerzas armadas en nuestras misiones de paz, porque hay profesionalismo. Y eso tenemos que mantenerlo. Y los políticos, los académicos, el mundo civil tiene que tener claro de que eso hay que mantenerlo, mejor perfeccionarlo, y tiene que buscar los financiamientos estables, adecuados, para que ello sea posible. Esa responsabilidad que antes no la tenía, hoy día la vamos a tener, pero para desarrollar adecuadamente, como también este es un mundo dinámico, viene la ciberseguridad, que a lo mejor no vamos a tener batallas en el futuro, digamos, de aviones, tanques, barcos, sino que a lo mejor tenemos que impedir que nos controlen la torre de control de nuestro aeropuerto. Claro, un satélite. Entonces eso significa que también una cosa bastante dinámica que nos exige estudiar, analizar, hacer análisis de futuro, hacer un análisis de la situación que encontramos para dotar a nuestras Fuerzas Armadas de los elementos suficientes para que Chile se sienta siempre seguro, sea persuasivo y por lo tanto nadie intenta atacarnos. De todas formas, hay un periodo en el que están los recursos provenientes del cobre para hacer este financiamiento y el debate se va a dar en algunos años más, según claro, eso, se viene todo, hay un proceso como de transición y por lo tanto siempre uno va a estar aprobando el presupuesto del cuarto año. ¿Y por qué? Porque todo el financiamiento de las capacidades estratégicas de las Fuerzas Armadas es un financiamiento a mediano y largo plazo. El gobierno del presidente Piñera está pagando lo que el gobierno de Ricardo Lagos inició definido en materia de F-16, en materia de submarino. Y por lo tanto, porque todas son inversiones muy largo plazo. Cuando se toma una decisión de adquirir un determinado elemento, cuando se toma la decisión de tener una determinada capacidad estratégica, esa decisión, los estudios y todo, significa que en 10 años más lo vamos a tener. Por lo tanto, el presupuesto tiene que reflejar esa realidad de que las decisiones que tomemos hoy día van a impactar a lo mejor en el presupuesto en 5, 6, 7 años más. Y lo que hoy día estamos pagando es lo que se tomó decisión 8, 10, 12 años atrás. Por ende, siempre la discusión va a estar en el cuarto año. Los 3 años siguientes ya eso está resuelto. Lo que obliga también a tener una política de defensa bien ordenada, bien definida, que otra de las cosas que están en que todos participen y todos nos sentamos parte de esa política de defensa. Porque en la medida de que si un determinado sector no se siente parte, va a usar el Congreso para tratar de boicotearlo, va a usar el Congreso para tratar de frenarlo. Por lo tanto, el ejercicio es convencer, es conversar. Y yo creo aquí valorar extraordinariamente lo que hizo el Ministerio de Defensa en esta materia. Una materia extraordinariamente sensible, con normas que yo sé que a mucha gente no les gustaba. Y el ministro de Defensa tuvo la capacidad de hablar uno por uno, convencer, entregar toda la información, y tuvimos prácticamente una votación unánime en ambas cámaras cuando era un tema sensible que nadie esperaba una votación de esa naturaleza. Por lo tanto, se prueba que se puede, con un trabajo consensuado, con un trabajo de convencimiento, con un trabajo de escuchar y argumentar, creo que es absolutamente factible y el ministro Espina lo logró. Proyecto donde también, por ejemplo, se hizo mención mucho a las funciones que tienen armadas, que no siempre son disuasivas, como decía usted, sino que también tienen que ver con prestar ayuda cuando hay situaciones de catástrofe, que en Chile hemos pasado por varias en el último tiempo. Y también ahora se suma, a través de este decreto, la participación o la colaboración en situaciones de que tienen que ver más bien con las policías, pero definiendo muy bien los roles, llevándolo a la frontera y para enfrentar principalmente bandas vinculadas al narcotráfico. ¿Cómo ve este bueno, decreto? Cuando nosotros analizamos todo lo que es el financiamiento de nuestras Fuerzas Armadas, definimos como criterio que lo que queremos son Fuerzas Armadas polivalentes. Y nosotros compramos un helicóptero, para definirlo así en grueso, que el helicóptero sirva para combatir, pero también sirva para rescatar a personas en la cordillera, en el mar, en los incendios. Que los aviones puedan también transportar agua para apagar los incendios,
con capacidad para llegar a distintos lugares para rescatar en el caso de que tengamos terremotos. Claro. Tenemos que tener una capacidad polivalente, porque además, y a mí me ha tocado, yo soy de la región de Ñuble, he visto el terremoto del 2010, los incendios. Cada vez que suceden estas catástrofes y las Fuerzas Armadas llegan, la ciudadanía se siente tranquila, la ciudadanía se siente protegida, por lo tanto requiere y anhela la participación. Y por eso tenemos que construir capacidades polivalentes, que no solamente la maquinaria puede participar en ambas cosas, sino que quien la dirige también, que el oficial, el sargento, el cabo, que está a cargo de tanques, de maquinaria, de jeep y todo, sepa combatir, pero también sepa ir en ayuda en momentos que existen catástrofes en nuestro país. Eso es polivalente. Creo que nosotros vamos construyendo esa capacidad y, por lo tanto, siempre cuando se adquiere algo, tiene que ver que se pueda usar en ambos sentidos. Ahí están los hospitales militares de nuestras instituciones armadas que van yendo en ayuda en distintos lugares. Este decreto es distinto al decreto que usted menciona para lo que es colaborar en el narcotráfico. Las Fuerzas Armadas tienen sin duda una capacidad logística, tienen una capacidad de transporte, tienen una capacidad tecnológica. Y esa capacidad tecnológica en la frontera, solo en la frontera, puede ser puesta a disposición del Ministerio Público y las policías para colaborarles. Y eso está, aparece, a mí algunos criticaron o vieron en el informe de la Contraloría una derrota al presidente Piñera. Yo creo que no. Yo creo que aquí la Contraloría jugó un rol extraordinariamente importante. Fijó con claridad cuáles eran los límites de esto, porque es un tema complejo, enfrentar los temas de la frontera del narcotráfico es enfrentarse a organizaciones criminales, es enfrentarse a organizaciones que tienen recursos, que tienen una capacidad creciente, lo hemos visto, como dice el mundo. Por lo tanto, si tú vas a incorporar a las Fuerzas Armadas, tienes que hacerlo con cosas muy detalladas y que no pueda realizar ninguna acción policial, y eso a mí me deja tranquilo. Yo no quiero ver a nuestros soldados patrullando policialmente o haciendo acciones de policía, no. Yo quiero ver a nuestros ejércitos colaborando. Si el dron, o sea, el satélite, los sistemas visuales nocturnos ayudan, informar al Ministerio Público de la Policía, y creo que eso es lo que debe hacerse. Claro, porque además ahí estamos, o se está llevando a personal de las Fuerzas Armadas que van a estar en una zona limítrofe que podría generar algún tipo de conflicto si es que no tienen un actuar que justamente se acata con la ley, con la normativa, y conseguir seguramente los protocolos que se necesitan. De hecho, la Contraloría además determina un elemento adicional que a mí también me parece muy sano, como el responsable de la seguridad interna nacional y el ministro del Interior. El ministro del Interior va a tener un rol con respecto a cuándo las Fuerzas Armadas dan una colaboración. O sea, el Ministerio Público, la policía, se sabe, necesitamos visores nocturnos, que la gente que mira en la noche nos entreguen información de tal sector, y eso el Ministerio del Interior va a estar tanto, y la información como se entrega a Carabineros para que pueda actuar. No es que la Fuerza Armada actúe, sino que Carabineros, investigaciones, reciben apoyo tecnológico, transporte, apoyo logístico de las instituciones armadas para que su función sea mucho más efectiva. Senador, bueno, muy importante todos estos temas relacionados con la defensa nacional, la importancia que tiene también la Contraloría en la supervisión de los gastos en el caso de del nuevo mecanismo de financiamiento que tiene también en estos casos. Y uno de los temas que destapó todo esto fue justamente la investigación que se hizo en su momento respecto del ejército, del uso de los recursos, y hasta hace poco también se conoció que hubo unas escuchas telefónicas respecto a eso. ¿Ha sido materia de discusión? ¿Va a ser tal vez materia de discusión esto en la Comisión de Defensa? ¿Se va a citar tal vez al ministro al ministro de la Corte Suprema para...? Sin duda, nosotros vamos a conversar, esperamos la próxima semana, con el ministro de Defensa sobre este tema. Este tema me preocupa. Yo he tenido reuniones con el ministro de Defensa estos días para recabar antecedentes, y de los antecedentes y de la lectura de la denuncia que salió en los medios, me queda claro que estas son escuchas telefónicas autorizadas por un ministro de Corte. Ni usted ni yo conocemos cómo se fundó la solicitud de autorización y cómo el ministro de Corte entregó fundadamente autorización. Así que la ley exige que la solicitud que le haga al ministro de Corte tiene que ser fundada, y la resolución del ministro de Corte fundada también. Por lo tanto, aquí yo quiero despejar, a mi juicio,
Porque no creo que el ministro Corte se preste a decir vamos a perseguir a quienes están haciendo denuncia en el ejército. No, aquí puede existir la sospecha de que se está traspasando material, documentos secretos de las capacidades estratégicas y por lo tanto había que realizar este tipo y se pidió a un ministro Corte y el ministro Corte la entregó. A mí me llama la atención lo espectacular de esto, ¿eh? Porque que tenga tanta espectacularidad, ¿no? Porque uno siempre puede publicar una cosa, pero no dos cosas similares. Hace un año, dos años atrás, cuando se produjo el denominado, mal llamado Milico Gate, ¿cuál fue la crítica de los medios, de la gente? ¿Por qué este cabo, este sargento que iba al casino, se podía jugar millones de pesos y nadie lo sabía? Es decir, la crítica era, pues el ejército no lo investigaba, no lo controlaba. Resulta que ahora hay cuatro, miembros eventualmente cuatro personas que son investigadas contra, y también lo criticamos. O sea, o criticamos cuando no se investiga, pero no podemos criticar las dos cosas, o sea, porque si no hay una incoherencia, porque además yo soy convencido que la gente que ingresa a la Fuerza Armada ingresa a una situación extraordinariamente compleja que es servir al país, defender al país sobre cosas que son en la mayoría de cosas reservadas y por lo tanto tienen que estar sujetos a medios de control. O sea, quien ingresa a la Fuerza Armada y cree que no nunca puede ser controlado, creo que debería irse, ¿ya? Pero lo importante aquí que hay, a mí lo que me llama la atención son las filtraciones y por eso espero que lo que se haga en materia de investigación aclare, porque yo lo que quiero es que nuestros servicios de inteligencia, tanto de la ANI como de las Fuerzas Armadas, las policías, sean eficaces para disuadir cualquier conflicto que pueda existir en Chile, impedir o alertar de un conflicto y que se pueda ser solucionado por las autoridades políticas. Ese es el rol. Ahora, yo he visto algunas entrevistas que ha sido un ataque muy, muy fuerte. Se dice que aquí se persigue porque a generales que han cometido hechos de corrupción, bueno, pero esos generales están detenidos. Si aquí se hubiera hecho para perseguir a quien denuncie y proteger al denunciado, me parecería que yo claro. Estaría frente. Pero aquí hay un ex comandante jefe del ejército que iba a llevar 5 o 6 meses detenido, otro que tuvo 1 o 2 meses detenido, o sea, no se les ha protegido, todo lo contrario, hay una profunda investigación y la gente ha ido conociendo, digamos, los detalles de esa investigación y creo que el ejército es el primero en condenar esos hechos y yo soy el primero en condenar los hechos y por lo tanto aquí yo no veo ninguna maniobra para tratar de impedir que quienes han cometido hechos y delitos y actos de corrupción sean protegidos, lo más ajeno a eso. Que de todas formas va a ser algo que va a explicar ante la comisión que usted preside. Ah, no, por supuesto, ya iban a ir y vamos a ver los detalles. Ahora, en estas cosas de inteligencia uno tiene que tener claro que no conoce nunca toda la información. Yo no conozco cuáles fueron los fundamentos del juez, no conozco cuáles fueron los fundamentos del director de inteligencia, pero el director de inteligencia particularmente tiene prohibición legal en la ley de dar a conocer esto y la sanción, y cualquier funcionario al interior de la dirección de inteligencia dan a conocer lo que ellos realizan, tiene sanciones pero altísimas, que puede llegar a 20 años de cárcel. Por lo tanto, uno no es que uno vaya a interrogar a un director de inteligencia, él tiene prohibición legal de mantener silencio. Senador Víctor Pérez, a quien le agradecemos por haber venido a conversar estos temas de defensa, también temas de inteligencia. Bueno, temas ahí que van todos bien, bien unidos. Pero lo importante es que todo eso redunde en que el país pueda vivir tranquilo, el país pueda progresar en paz y desarrollarse y los ciudadanos se sientan tranquilos. En eso estamos trabajando intensamente para mejorar nuestra institucionalidad en esto que es tan sensible como es la seguridad ciudadana, como es la seguridad del país. Senador, muchas gracias por haber venido a conversar con nosotros. Nosotros llegamos al final de esta entrevista, los invitamos a que puedan revisarla también en nuestro canal de YouTube, TV Senado Chile. Los fines de semana se repite, por cierto, estaremos con todas las novedades también y algunas cosas que nos dejó el senador Víctor Pérez en nuestras ediciones de Senado Noticias. Ahora los invitamos a que sigan en la sintonía de TV Senado.